Okay, hello, hello. Good evening, class. Good evening, teacher. Hi, teacher, good evening. Hi, how are you? Good evening. ¿Cómo están? How are you today? I was day very tired. Very tired. Muy cansada. So, wow. ¿Y el resto de la clase? How are you today? Hi, Mayra. How are you? Ana. Vemos a Ana. Hi. Wendy, how are you? You're good? ¿Estamos bien? Okay. Yes. Okay, I'm good. How is the weather today? What can you tell me about the weather? Is it hot? Is it cold today? Is it cool? How is the weather today? In day, it's hot. It's in hot. The afternoon, in the afternoon is cool. Okay, it's cool. And right now, during the evening or at night, how is the weather? Cool. It's cool. There we go. Okay, estoy chequeando el chat. ¿Cómo vamos ahí? Creo que solo son notificaciones de la última clase. Today is class number 16. Clase número 16 ya de El Principiante. Ok, gracias Karina por hacer el esfuerzo de estar en la clase. Comprendemos mucho y sí, entiendo que estamos en diciembre, a veces las temporadas son un poco difíciles, ¿verdad? Pero créanme, apreciamos mucho de que estén por lo menos ahí de oyente, escuchando la clase. Acuérdense que da en la plataforma también la clase guardada para que ustedes la puedan revisar nuevamente. So, are you ready to start the class right now? Yes or no? ¿Estamos listos? Are we ready? Yes. Yes, we are, right? So, today is class number 16. And yesterday, we were practicing making questions with the present continuous. ¿Se acuerdan del ejercicio que tuvimos? Making questions with the present continuous. Vamos a revisar cuál era la fórmula que seguíamos. Ah, muy bien, Celi. Va en tráfico. Gracias por avisarnos, Celi. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Tenemos a Denis. Héctor, ya no vi que se conectó y ahí lo estábamos mencionando, ¿verdad? Vi que lo mencionaban en el chat de completar todavía actividades. Héctor, Karina, igual si necesita ayuda, no duden en escribirme, incluso ahora después de la clase, en la noche o mañana, al inicio de la mañana, para que quedemos ya con la plataforma. En el caso de Reyes Margarita, ya no se conectó. Gloria Antonia, tampoco. Fátima Marisela, para que podamos ayudarles con la plataforma y así sin ningún problema se vayan al módulo número 2. Excelente. Ok, let's see what we have for today. Do you remember this exercise? ¿Se acuerdan de this exercise? Let me check the chat. It says... Ok, don't worry. Don't worry. Gracias, Glenda. Yo sé que está por ahí. Gracias por el esfuerzo también. Look what we have here. Teníamos este tema de present continuous. Ahí está. There we go. Present continuous. And we were making questions. ¿Cómo hacíamos las preguntas? ¿Qué tenemos al inicio? Veamos si nos acordamos. Tenemos acá el qué. What? ¿Qué le sigue? Plus the verb to be. Verb to be. Muy bien, excelente. ¿Qué le sigue? Subject. The subject. This is the subject. And I have right here. ¿Qué tengo acá? El verbo. Do. ¿Y qué le agrego? ING. ING. There we go. So,
vamos a tener una speaking practice, pero ya recordé, voy a compartir ahorita, right now, antes que olvide, las reglas de spelling, cómo tengo que deletrear los verbos, ¿ok? Ok, gracias también a Glenda Parada por avisarnos que también va a estar de oyente. Listen. También tenemos reglas de spelling. Este tema lo van a volver a cubrir, quizás más detenidamente, ya en los siguientes módulos, cómo deletrear, ¿ok? So, let me see, vamos a enviarles ahorita la picture. Before we forget. Ok, principiante 1, here we go. Okay, did you get the picture? ¿Le llegó la imagen ahorita? Did you get the picture? Yes. Yes. Okay. Yes. ¿Cuántas son? Son 2, 4, 5, 6, 7, 8. Son como 8 puntos. 8. Mm-hmm. Para que puedan revisarlas, no son súper difíciles, pero creo que las principales son agregar simplemente ing al verb. Cuando termina en vocal, quitamos la última vocal y agregamos ing. Cuando teníamos, ¿se acuerdan la regla de consonant, vowel, consonant? Doblábamos la última consonante y ahí están, ¿ok? So you can review those rules. But now, let me go back to this exercise right here. We're going to have a speaking practice and then we are going to move on to the platform so we can review the final exam. Look what we have here. What is this? What do you see here? Right here. Okay, there we go. What is this? We have 2, 4, 8, 12 pictures, 12 imágenes about different people and they are doing different activities. ¿Qué están haciendo ellos? They are doing different activities. ¿Qué actividades pueden ver que están desarrollando ellos ahorita? What are they doing right now? Drive. Ajá, drive. What else? Dance. Dance. Dancing. Dancing. Okay. Okay. Listen to music. But okay, but before, excellent. Revisemos si se saben los verbos que tenemos acá. Dance. What is that? Dance. Bailar. Muy bien, bailar, bailando. Drive. Manejar. Conducir. Okay. Mm. Ah, me gusta esa traducción. Conducir, manejar. There we go. Listen to music, listen to music. Escuchando música. Ajá, escuchando música. Escucha. Play basketball, what is that? Jugar. Jugar basketball. Jugar basketball, excellent. How about this one? Read. Leer. Leer, very good job. How about this one? Ride a bike. Ride a bike. Ah, okay. So, ¿será que decimos igual drive and ride a bike? ¿Cuál sería la traducción ahí? Drive and ride a bike. Acá, manejar o conducir. Aquí, ride, montar. Montar, muy bien, montar. There we go, montar. There we go. Entonces, el verbo ride lo vamos a ocupar para bicicletas, lo podemos ocupar para motocicletas también. Nunca vamos a decir, I am driving a motorcycle. Estoy manejando una motocicleta. No, esa es la acción de montar. Un caballo, ¿qué más podemos montar? Un camello, tal vez, una bicicleta, una motocicleta. Entonces, es el verbo ride, ride. Okay, next one. What do we have here? Right here. What is this verb about? Correr. Correr. Run. Right here. Chop. Chop. Comprar.
Comprar, muy bien. Study. Study, what is study? Estudiar. Estudiar, there we go. And then what we have? Swim. What is that? What is swim? Nadar. Nadar. Take a walk. What is that? Una think. Caminata. Ah, muy bien. No solo es walk. Si se fijan, no solo es walk, sino take a walk. Take tomar a walk. Una caminata. ¿Cómo tomar una caminata? Salir a caminar. Algo así lo traduciríamos. And the last one, what do we have there? Watch a movie. Watch a movie. Ver una película. Ver una película, ok. So now, ver una película. Identifiquemos los sujetos que tenemos acá. ¿Cuáles serían mis sujetos en la número uno? ¿Sería she o sería they? They. They. ¿Por qué they and not she? Son dos. Son dos. Muy bien. How about in number two? En la número dos. What can you tell me in number two? She. 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 Great. In number three? He. He. In number four? He. He. In number six right here? She. She. He. In this one? He. 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 How about this one? They. They. In here. They. They. Continue, please. Continuemos con esto. She. 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 Bo, he. Ah, they. Okay. This we have she. She. How about this one? They. And the last one. They. Muy bien. ¿Por qué les pregunto eso? Sabemos qué significa el verbo y qué significa el sujeto. ¿Qué sujeto tenemos? So, my question. Mi pregunta podría ser, le voy a hacer esta pregunta. Listen. I can ask you, what is she doing? Or she or he doing? ¿Qué está haciendo? O les puedo preguntar, what are they doing? Hoy no vamos a escribir, solo vamos a hablar. What is he doing? What is she doing? What are they doing? ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Oraciones afirmativas. They are dancing. Ellas están bailando. La número uno, what are they doing? They are dancing. Ok, is it clear? ¿Está claro cómo vamos a hacer este ejercicio? Is it clear? Yo les pregunto y ustedes me dan la oración de lo que está pasando en la imagen. Right. Ready? Yes. Yes, teacher, here we go. No se preocupen. Todos vamos a participar. So, the first one, me aparecen en orden. Katie, Lorena, and then I have Dahlia, and then Alicia. Empecemos en ese orden. Katie. Tell me, please. Hi. What is he doing? Sería he are ride I bike bike. Okay, listen. Ride a bike. One more time. A bike. Right. Okay. One more time. What is he doing? Sería he are ride a bike. Okay, what do you think, class? ¿Qué piensan, clases? He are or he? Creo que en are, creo que no va. Ah, okay, excellent. Ella sola se corrigió. He is what? He is riding a bike. Okay. Katie, let's try with another one. Probemos con otra, Katie. I know you can do it. Sé que puedo hacerlo. Tell me what. Okay, what is the question? Primero, ¿cuál sería la pregunta? Make the question, please. Sería, what are they doing? Great job. What are they doing? And what is the answer? Sería, they are shopping. They are shopping. Excellent. Great job. Dahlia.
Are you ready, Dalia? Yes. Tell me about this boy. What is he doing? He's playing basketball. Great job. Now, Dalia, make the question. Make the question. What are they doing? Great job. What are they doing? Alicia, what are they doing? Great job, Dalia. Alicia, what are they doing? Quiero ver. She's running. Ah, run. Pero ¿cuántas personas tengo en la picture, Alicia? One or two? Look, I have one. I have two people. So, she's running. ¿Y la otra persona estará corriendo también? Yes. So, one more time. Listen. What are they doing? They are wrong. Hagámoslo progresivo. Ahí me está diciendo ellos están correr. No, ellos están corriendo. They are running. Running, excellent job. Alicia, make the question. Haga la pregunta, por favor, de esta. ¿Cómo preguntamos qué está haciendo? What are they doing? Ah, look at the picture. Vea la imagen que le estoy mostrando. This one. What are they doing? ¿Será what are they doing? Ah, no. Ajá. What is he doing? One more time. Try it again. One more time. What is he doing? Ajá, one more time. Con más seguridad. Sé que puede hacerlo, Alicia. I know you can do it. What is he doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo? Great job. Aquí elegíamos she. Excellent job, Alicia. Vamos a ver. Ahora sigue Mayra, then Elizabeth, and then Wendy. En ese orden vamos a practicar. Great job. Mayra, let me see. Tell me about this girl. What is she doing? She's swimming. She's swimming. Very good job. Mayra, can you make the question? Yeah. What is he doing? Great job. Elizabeth, now you. Great job, Mayra. What are they doing? What are they doing? They are shopping. They are shopping. Great job. Make the question from this picture. What are they doing? Great job. Incluso la entonación. What are they doing? Excellent job. Amazing. Now, Wendy, are you ready, Wendy? Tell me about this girl. What is she doing? She is driving. She is driving. Excellent. Can you make the question? Make the question, please. What is she doing? Excellent pronunciation. Buena pronunciación, Wendy. Amazing. Okay, who is missing? You're welcome.
Okay, let me check right here. ¿Quién me hace falta de los que están disponibles ahorita? Glenda Lizeth, ella sí puede participar. En Catherine Stephanie, I guess. Sí, no me he escrito nada. Así que, yes, me falta Glenda Lizeth en Catherine Stephanie. Are you ready? Here we go. Yes, teacher. Esa es la actitud. Muy bien. Okay, tell me what is... ¿qué me falta? Esto. What are they doing? What are they doing? Glenda Lizeth. He is taking a walk. Ah, okay. ¿Quién está caminando? Solo él. El chico que está ahí muy bien también. Yes, sí, incluyamos al perrito, o sea, sentir mal si no lo incluimos. So they, sorry, they, no, don't worry, they are taking a walk. Exactly, great pronunciation. Y ahora haga la pregunta, please make the question. ¿Cuál será esta? Hagamos, make the question please. Are they ¿cómo iba la pregunta? What are they doing? Great job. What are they doing? Muy bien. Siguiente, who is missing? Great job, Glenda. He said, I am only missing. Okay, you're welcome. Is Catherine Stephanie there? Catherine? Yes, I am here. Are you ready? Yes. There we go. Okay, Catherine, what is he doing? He is listening to music. Great job. Can you make the question from this picture? What are they doing? What are they doing? Wow, hasta la pronunciación muy bonita. What are they doing? Excellent job. Gracias. Questions class. Okay, you're welcome. ¿Cómo se sienten con este tema? ¿Ya saben identificar si voy a usar he, she o si voy a ocupar they? ¿Yes? ¿Sí? Porque esa es una de las claves para saber hacer preguntas. Saber identificar el sujeto. ¿Ok? Depende del sujeto. Así va a ser el verbo to be. Is para singular. Are para plural. Okay, great job. You did an amazing job today. It's time to go to the platform. Vámonos a la plataforma ahorita. Right now. Section number 5. Nos quedaban pendientes ejercicios de la section number 5, ¿no? Sí, ¿verdad? I guess. Or did you complete it already? Aquí está. ¿Ya finalizaron la sección 5? ¿Alguno que les haga falta? Aprovechemos ahorita. Tenemos hasta las 8 para completar la plataforma. Here we go. Questions. Look, aquí tenemos en la sección 5. We have this one. 5.4. It is about the time. Did you complete this one? ¿Completaron este? Yes? Yes. Yes. Okay. And we also have this one, 5.7. This is a listening. Y aunque yo podía escuchar el listening, también podía no hacerlo. ¿Se acuerdan de la regla de entonación? Teníamos dos tipos de preguntas. ¿Qué pasaba con las que inician con el verb to be? What happens with the questions that are with the verb to be at the beginning? ¿Entonación subía o bajaba? Subía. Okay, it goes up. Great job. So, ¿pueden indicarme cuáles inician con el verbo to be? Question number one. Ajá. Number six. So, look, number one. Number four and number six.
¿Y qué pasa con la number two, number three, and number five? Look what we have here. It's a WH. WH. And this one too. It's a WH. They are going to be rising or falling? Falling. Falling into. Falling. And that's it. ¿Ven qué pasa cuando ya sabemos manejar este tipo de información? Me es más fácil comprender, incluso me es más fácil distinguir cómo voy a pronunciar. And that's it. Veamos cómo nos quedó. Let me check right here. Great job. How about this one? 5.10. ¿Contestamos este? Did you finish with this one? Yes? Yes. Yes. Okay. How about this one? 5.13. What is Mary doing? ¿Supieron responder esta, la número 8? Yes? Y que creo que yes. Fue la número 4 y 8. Nos fallaba bastante ahí. Number 5, number 4 y number 8. El número 8 estuvo bastante complicado en mi caso. It was. Exactly. It was. You know? Más que todo porque son sonidos que ya no tenemos. A typing era, sí es cierto que el verbo typing se puede aplicar para los teclados de laptop o los teclados de las PC. Ok. Pero en este caso era una, creo que era máquina de escribir. So, how are we going de hecho, to know? Estaba bien difícil porque yeah. Yo creía que estaba de shopping. Ah, shopping, la caja registradora. Sí, yo también. Yeah, but actually it was no, she was typing. She was typing, so. Pero ya la tenemos. Great job. So, let me go back to the final exam. Hagamos el repaso final. Here we go. In section number 5, we are going to have the final exam. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 6 secciones. Number 1, it's a listening conversation. ¿Cómo sintieron las partes de los listening? ¿Les fue difícil? ¿Cómo sintieron los listening? Listening conversations. Was it easy to identify or not? Ese no me costó mucho en mi caso. In your case, it was easy. So, easy. Easy. Let's see what we are going to listen. Easy peasy. A piece of cake. So we have 4. Veamos si lo escuchamos. Here we go. We have 4 different conversations. Number 1. Here we go. Listen to the conversations. Check the correct answers. Okay, listen. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're... Okay, listen to the first question. ¿Qué le está preguntando? It says, your name is interesting, Justine. Are you from? Stations. Listen. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No. Are you French? Y si la pregunta inicia con el verbo to be, tengo dos opciones de respuesta. Yes and no. Are you French? No. I'm not. No, I'm not. Are you Italian? No. I'm Canadian. Are you Italian? No. So where is she from? She's expressing I'm Canadian. I am Canadian. Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, I am from Canada. ¿De dónde es la familia? ¿Lograron escuchar de qué parte de Canadá era? Montreal. Montreal. My family is from Montreal. ¿Cómo decíamos cuando o qué expresión ocupábamos? Por ejemplo, I am from San Salvador. Soy originario de San Salvador. ¿Se acuerdan de la expresión? Yes. Ajá, ¿cómo era? ¿Cómo iba? I am from San Salvador. I
¿Qué pasó? ¿Cómo era? I am from San Salvador. Original. Original. Originally. Ya se nos olvidó. Originally. I am from Santa Tecla originally. I am from Soyapango originally. I am from La Unión originally. Soy originaria. Oriundo, dicen. ¿Sí? Algún país. So she's from Canada, from Montreal. Right? Number two. Look at the questions that we have here. What is Mike like? ¿A qué se refería esta pregunta? Estamos haciendo repaso. What and like? ¿Qué me está consultando? What is Mike like? Era una pregunta que... ¿Cómo es? Ah, ¿cómo es? Pero en apariencia o personality. Appearance or personality. Personality. Exactly. Personality. Personality. No olviden eso. Les va a servir mucho. What is Mike like? What is your teacher like? What is your friend like? ¿Cómo es? Pero describiendo personality. Let's listen to the conversation. Here we go. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. Where is Mike? Mike? I don't know him. Mike no lo conozco, dice. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, he's a little serious. ¿Se acuerdan qué significaba little serious? ¿Es un poco? Es un poco serio. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. He's a little Oh, quiet? Is he serious? Actually, no, he's not. He's not. Very funny. He's very funny. So, ¿cuál describe correctamente a Mike? The personality of Mike. Is it number one, number two, or number three? Two. Number two. Okay, he's a little quiet, but very funny. ¿Por qué no podemos ocupar esta? He's very warm and sunny. ¿Qué pasa con esos dos adjetivos? Warm and sunny. Warm es caliente. ¿Los ocupamos para qué? Para el clima, no para personas. Muy bien. ¿Sabes? Imposible decir, he's very warm and sunny. Muy soleado. What is that? Not really. And that's it. Look at what we have here. Otra pregunta con what and like. ¿A quién me quiere o a quién me está preguntando? ¿Describiendo a qué? El clima. El clima. El clima. Exactly. Así que podemos ocupar what and like para persona. And what and like para cosas, para el clima también o para países. What is El Salvador like? What is the weather like? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo es? Describimos con adjetivos. Listen. Let me refresh it again. Here we go. What and like? Very funny. Okay, here we go. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Okay, so how is the weather? Is it very warm and sunny? It's very warm and it's raining. Ah, okay. It's very warm. So which is the one? This one? Number one, number two, or three? Number two. Number two. ¿Se acuerdan de esta palabra? Bob. Pero es un contraste. It's raining, but it's warm. Lo más común es que esté helado, si llueve. But it's very warm.
Look at the, what we have here is Sue wearing a blue dress. ¿Qué significa esta pregunta? What is this class? Blusa. Ajá, que si está. Miren el verbo wearing. Que está vistiendo. Ahorita. Está vistiendo un vestido azul. Let's listen. Four. Okay. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. You look great. That is a nice suit. ¿Qué comentario le está haciendo? That is a nice suit. ¿Qué era un suit? ¿Un traje? Es un traje. Ah, entonces está vistiendo o no un vestido azul. No. No. Ok. Puede ser esta o podría ser esta. Okay. Number escuchemos. Three. Okay. Thanks. It's new. Where's Miss Collins? Where is Miss Collins? ¿En dónde está la señora Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, entonces, ¿quién está vistiendo un vestido azul? Who is wearing a blue dress? La señora. Mrs. Collins. So, this is the correct one. Miren esta, she's wearing a swimsuit. No, imposible que esté vistiendo un traje. Un traje, ¿vale? Not really, she's wearing a suit. Yes. And that's it. Okay, before we continue, vamos a chequear la asistencia ahorita. Así tenemos que ir analizando cada ejercicio en tratar de comprender lo máximo, ¿ok? Y no se sientan mal si repiten el audio 5 veces, 6, no. Así van a ir acostumbrando su oído, ¿ok? So do it. Don't be afraid. So, Alicia Pérez Gaviria. Present, teacher. Excelente, Alicia. Ana Bonilla, I guess she is here, right? Sure. Okay, excellent. Celi Ayala. Okay, Celi Ayala is there. Excellent. She says present. Dalia Medrano. Present, teacher. Okay. Dennis Guevara. Okay, there he is. Muy bien, ahí está Dennis. Wait. I am having an issue. ¿Hoy qué es, chicos? ¿Jueves? Yes. Yes. Yes, right. Yes. I don't know why. Ya alguien pasó la asistencia. That's weird. Quizás alguien se equivocó de grupo. Pero ya está la asistencia ahí. Okay. Let me refresh this one. Dale, aquí está. Muy bien. Denise, ahí está. Fátima Marisela. Fátima Marisela Quevedo. Glenda Flor Rivera. Ahí está. Glenda Lizeth Guzmán. Present, teacher. Excelente, Glenda. Gloria Antonia Ortega. Ok, Glenda. Aquí le puse Glenda para. Ah, aquí está. Muy bien. De Elizabeth Castro. Present, teacher. Excelente. Héctor Daniel Mejía. Ok, Dennis, ya vi su comentario. Ahí está Dennis. Hector is not here. Jenny Elizabeth Maldonado. Karina Jamilet Guzmán. Ok, Karina is right there. Catherine Stephanie Flores. I am here. Ok, Katie Lorena Ochoa. Present, teacher. There we go. Katie estuvo ayer en la clase. No, teacher, no me pude conectar. ¿Verdad? Ah, vaya, sí, aquí veo, pensé que era error. Mayra Patricia. Present. Excelente. Reyes Margarita. Not really. And Wendy Yesenia Turcios. Present. Great job. Ahí estamos. Ya actualizamos la asistencia. So look what we have here. Los siguientes ejercicios son un poco más fáciles. Very easy exercises. Y vamos a responderlos
Pero quiero que aprendan a explicar su respuesta, no solo saber por qué es esa pregunta. Look what we have here. What are you going to do? To write questions, hacer preguntas. Number one, ¿qué tipo de información tenemos acá? No, they are not from England. They are from Australia. ¿Qué me estarán? ¿Qué tengo que preguntar? Tengo que preguntar sobre la edad, sobre el país, sobre el idioma. What do I need to ask? Where are they from? Mm-hmm. Exactly. Tengo que preguntar, de acuerdo a la información, about where they are from. Miren el sujeto que está. They. So, what is the correct question? No puede ser, where are they from? ¿Por qué no puede ser esa clase? ¿Quién sabe? Where are they from? ¿Por qué no puedo ocupar esa pregunta? Where are they from? Porque me dice, no, they are not from England. Where are you from? Yes. Where are you from? No, no se puede responder. Todas las preguntas que pueda responderla con sí y no, tiene que ser una pregunta con el verbo to be, ¿ok? Que eso nos quede claro. Look at number two. What do you think about this one? Mayra, we are from New York. Somos de New York. ¿Qué tenemos que preguntar? Let's try with this one. Somos de Nueva York. Where are you from? Oh, excellent. Ahora sí puedo ocupar esa. Where are you from? ¿Por qué? Porque ahora estoy dando información. We are from New York. No respondo con yes and no. Do you want to try, Catherine Stephanie? Number three. I think she is 22. Creo que tiene 22. ¿Qué estaremos preguntando? ¿Y sobre quién? How old is she? Great job. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Y me da la respuesta. Hablo sobre ella. She is 22. In number four, what do you think about number four? Dalia, do you want to try with number four? Miren, acá tenemos una pista. Respuesta con un no. ¿Con qué tiene que ser mi pregunta? ¿Con? Con verbo to be. Verbo to be. Ok, vamos, Dalia. Tengo acá mi información. No, my first language is not Spanish. Mi primer idioma no es español. Are you first language is Spanish? Ok. Look what we have. Sí está bien, solo que el orden ahí. Is your muy bien. Is your first language Spanish? No, my first language is not Spanish. Muy buena pregunta. Yo tuve problemas con esa también por el orden. Yo ponía is Spanish your first language? Ponía Okay. Vaya, ahora ya la pueden corregir. Miren, is your first language Spanish, y ponemos el signo de interrogación al final. In number five, número cinco, ¿qué información tengo? Un yes. Hay que iniciar con el verbo to be. ¿Qué información tengo? Nacionalidad. I am Japanese. So what is the question? Are you Japanese? Okay. Tengo aquí dos opciones. Are you from Japan? Are you Japanese? Which is the correct one? Are you Japanese? Are you from Japanese? Not really. Are you Japanese? Vaya. Sí, I'm from Tokyo. Okay. Quiero que tengamos ese cuidado. Miren acá. Termina mi primer oración. Hay un punto. Mi primera idea termina ahí. Y esta sería mi segunda idea. Entonces, acá tengo que basarme yo de acuerdo a mi primera información. Así debo redactar mi pregunta. Aquí me dan información sobre nacionalidad. Entonces es,
Are you Japanese? Yes, I am Japanese. Esa sería como información extra, complementaria. Sin embargo, si yo tuviese I am from Tokyo al inicio, ahí sí tengo que preguntar sobre el país. Are you from Japan? Are you from Tokyo? Pero no, mi primera información es la que cuenta para redactar mi pregunta, ¿ok? There we go. That's it. All right. Next one, next exercise that we have here. Igualito que cuando yo la conteste. Así voy a responder, ¿verdad? Y sí, miren esta, adjetivos. Todo en rojo. No, se van a ir acostumbrando, don't worry. Les doy ideas cómo analizar, cómo saber cómo redactar una pregunta, porque a veces ni siquiera sé, pero tengan esos puntos. Si es con yes and no, verbo to be, revisar qué información tengo. Y así funciona, ¿ok? Don't worry, es solo práctica. Look what we have here. Adjetivos, fácil. Larry is not serious. Mm-mm. Entonces, si él no es alguien serio, ¿cómo es él? Funny. Is funny. He heavy, funny, funny, or pretty? Funny. 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 No puede ser heavy. No me está hablando de... O sea, no hace los dos... Adjetivos yes. No tienen comparación. Right. Number two. Elizabeth. Jean is a really good student. Es muy buen estudiante. She is very, very smart. Smart. Exactly. Smart. Mm-hmm. Sinónimo de good student sería smart, inteligente. Mm-hmm. ¿Han escuchado ese adjetivo? Smart. Yes. Smart TV. Smart TV, smartphone. Todo es smart ahora. Y a la verdad que sí, todo inteligente, right? Smart. Ok, aquí tenemos un contraste, miren. No. My teacher is not short. Teacher no es vaca, pequeña. ¿Qué significa? That she is. She is tall. Excellent. Lo opuesto de short. ¿Qué es? Tall. There we go. Tall. Number four. My brother is good looking. ¿Qué adjetivo ocupo? Handsome. He is handsome. ¿Puedo ocupar pretty? He is pretty. Es para no. Para las niñas. Pretty era para quiénes? Girls. For girls. And handsome? For boys. ¿Y good looking para quién era? Caballeros. Not really. Para los dos. Para los dos. Great job. Sí se acuerdan de esa clase. Ahí estamos. That's it. Next one. ¿Qué tenemos que hacer? Choose the correct answer. Ah, tenemos preguntas y ahora sí tenemos que responder. Veamos cómo nos va en este. Here we go, class. ¿Qué me están preguntando? ¿Se acuerdan de eso? Teníamos tres tipos de posesivos en inglés. ¿Cuáles eran? Possessive. My. Adjectives. ¿Qué más? Era. Pronouns. Hay clase. ¿Y la otra? The possessive case. Vimos esa clase también. ¿Cómo expresar posesión? Possessive adjectives, que son los que van en medio de mi oración. Possessive pronouns, los que van al final de mi oración. Y el possessive case, que es cuando utilizo el nombre de una persona. ¿Ok? Ahí está. Great job. So what do we have right here? Number one, is this shoes? Scarf. Is this Sue's scarf? Miren esa pregunta. ¿Es esta la bufanda de Sue? Tengo tres opciones. Which is the correct one? Mm-hmm. Which is the correct one? It's not. Okay. Why? Pero díganme por qué. Let me ask you, Katie, ¿por qué es esta?
Is this Sue's scarf? No, it's not hers. It's mine. ¿Por qué es esta y por qué no puede ser? Maybe they are Katie's in this one. ¿Por qué no? Yo todavía estoy analizando. ¿Les doy una pista? Sí, teacher. Muy bien. Porque yo diría que es la number three. Primero, sí. De prendas, ¿de cuántas prendas de vestir estamos hablando? De una. De una. Perfecto. ¿Con qué inicia mi pregunta? Con el verbo to be. Entonces, si inicia con el verbo to be, ¿debo responder con un yes? No. Entonces tengo esta opción y tengo esta opción. ¿Cómo descarto entonces la correcta? ¿Cuántas bufandas estamos hablando? One. Por eso no puede ser they. Puede ser they porque no son bufandas, solo es una. Miren. Así tienen que ir descartando. Muy bien, por eso es la correcta. Es fácil. Sí, así vamos a analizar. Whose? ¿De quién? ¿De quién son? Miren acá, plural. ¿De quién son estas botas? ¿Puedo responderla con yes and no? No. Así que descartemos. No puede ser esta y no puede ser esta. Entonces, ¿cuál es? Maybe they are. Así de fácil, sé cuál es mi respuesta. Si manejo las reglas, puedo. Fácilmente. Siguiente, look. Better to be at the beginning. ¿Con qué puedo responderla? No, and yes. Yes and no. Yes. ¿Cuántos objetos me está hablando? ¿De cuántos ítems, prendas de ropa? How many? Dos guantes, two gloves. Plural, entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Solo puede ser esta o esta? They are. Porque hablo de guantes. Ok, ¿vieron qué fácil es saber la opción? Es que así sí. Por eso les estoy enseñando. Les enseño para que ustedes luego aprendan a analizar igual. Whose? ¿De quién es ese sombrero? ¿Cuántos sombreros? One. Inicia con WH. Significa que necesito información. No puedo responderla con yes and no. ¿Qué opciones tengo? Maybe they. Ah, no. Esta descartada. Me queda esta y esta. Whose hat is this? I think it's yours. Porque el it's es para singular. El they sería plural. Plural. Is this the correct one? Number five. Acá tengo una pista. Verbo to be. Yes. Tengo acá Peter and Kathy. Dos personas. Plural. Tengo otra vez otro plural. Coats, abrigos. Ok. ¿Cuáles serían mis opciones? Puede ser esta con no. Y puede ser esta con no. So which is the correct one? No. Number one. This one? No, they aren't theirs. They are ours. Okay. ¿Por qué? Porque el they me hace referencia a ellos. They. Needed a Peter. Yeah. Great job. So, así tratemos de analizar. O sea, cuando me dan opciones es más fácil porque sé descartar. Ok. Cuando me dan opciones es mucho más fácil. Ok. So, questions. ¿Cómo sintieron esta forma de responder? Easy. Ahorita fácil. Ahorita fácil. Super fácil. Van a ir acostumbrándose. Don't worry. Tenemos los últimos dos. Oh, the present continues. Presente continuo. Are you wearing jeans? Ok, pistas. Inicia con el verbo to be, ver to be, ver to be, and ver to be. Todas van con el verbo to be. Ah, tengo tres. Are you wearing jeans? Jeans. Are you wearing jeans? Is this one? Yes. Pero ahí le hace falta el verbo to be. No, I am wearing a suit. Muy
Muy bien. Esta no puede ser porque le falta el am. I am. Si no dice a yo diciendo. La three está mal escrita, creo también. Exactly, está mal escrita. Number two is Mr. Sims wearing a tie. ¿Está el señor Sims vistiendo una corbata? No. No. No, he isn't. No, he isn't. Muy bien. No, he isn't. No, él no está vistiendo una corbata. Ed and Sue. Are Ed and Sue wearing sweaters? De ellos, me está hablando de ellos. No, they're not. They. No. No, they are not. No, they are not. Esta no, porque incluso no sé qué forma corte. Eso está incorrecto. They're, no sé qué es eso. So, this is the correct one. La uno no puede ser porque hablamos de dos personas. Yeah. Right. Number two. It's number two. Is it raining? No. Is it raining? Is number two? No, it's not raining. No? It's snowing. Yes. Right. There we go. And the last one, telling the time. Select the correct time. What time is it? Take a look at the first picture. What time is it? Probemos con la primera. What time is it, class? 10 to 7. Oh, it's 10 to 7. Great. ¿Y la otra? Acuérdense que nos dice la indicación. Look, seleccione las dos posibles respuestas. Son dos respuestas. It's 10 to 7. And... It's 6:50. 6:50. Great job. What time is it? It's 8:45. Muy bien, faltan 15 a las 9. It's a quarter to 10 or to 9. It's a quarter to 9. I guess it's to 9. Muy bien. So, what time is it? Is it 9:45 or 8:45? 8:45. Look at this clock. What time is it? It's 11:05. Oh, it's 11:05 or? Or it's 5 past 11. Great job. And that's it. Ahí nos quedaba el final exam. Clase, tenemos todavía unos 4 o 5 minutos. Quiero escucharlos. ¿Cómo se sienten? Finalizamos. No more. ¿Cómo se sienten al finalizar? Quiero que se comparen con la clase número 1. La clase número 16. ¿Cómo se sienten? Okay, ahorita relájense, español. ¿Se sienten listos para el módulo número 2? Are you ready? Ay. Say yes, I'm ready. ¿Cómo se? Quiero escucharlos. Vamos a ver, Alicia, ¿cómo se siente? ¿Qué crees, Alicia? Yo creo que sí. Si yo los comparo a la clase 1, que nadie quería participar, nadie quería hablar, a la clase 16, hemos avanzado muchísimo. Solo fíjense el ejercicio que les puse al inicio, haciendo preguntas y respuestas con el presente continuo. Todos lo pudieron hacer, todos. Les he consultado sobre el clima ahorita, si respondieron, les pregunté sobre la hora, si lo hicieron. Les pregunté sobre los posesivos, si lo hicieron. So I guess you're ready. Todos estamos listos para el siguiente módulo. Okay. Quiero escuchar sus comentarios. Ahorita tranquilo. Vamos a tomar estos últimos minutos para concluir el módulo. Okay. ¿Alguien que quiera dar unas palabras finales? ¿Cómo se siente? Yo quiero hablar. Ok, go. Quizás a veces me he sentido con un poco de
de pena o miedo, pero sí. Pero sí, algunas palabras como que las he ido entendiendo muy poco bien. A poco. Muy bien. Pero pienso de que sí, quizás pudiera estar lista. Muy bien. Y le agradezco también porque nos ha ayudado. Sí. No, Alicia, fíjense que eso es lo que me motiva, ¿saben? Ayudarles o darles un empujoncito para que ustedes no pierdan el ritmo. Mami. Ajá, todos estamos, fíjense, al mismo nivel. Todos iniciamos en el mismo nivel. Aquí nadie va en avanzado 2, en un nivel superior. No, todos iniciaron el mismo día, al mismo nivel. Y si ustedes continúan así, vamos a ir captando. Recuerden, no se frustren. Es un idioma el que estamos aprendiendo. Un segundo idioma. No va a decir que después de 16 clases ya lo puedo hablar, ya lo entiendo. No. Vamos a ir aprendiendo vocabulario, gramática. Lo que les quiero motivar es que no nos quedemos, ¿ok? Ah, dígame, Elizabeth, escuchamos. Yo igual le quiero agradecer a usted porque la verdad es que nos ha tenido mucha paciencia. Usted es una persona muy excelente. Gracias, Elizabeth. Por la gran paciencia que nos tiene y nos aclara cuántas veces nosotros queramos. Y la verdad es que todo esto lo tenemos que seguir practicando, no quedarnos así nomás y esperar al siguiente, ¿va? Muy bien. Y así es como ya vamos a estar más preparados. Así es que, de verdad, muchas gracias. No, fíjense que el primer paso ya lo dieron, inscribirse al primer módulo. Ya lograron 16 clases, ya lograron entender la plataforma, cómo se responde. Va a ser igual, los siguientes módulos lo mismo. Igual vamos a ir progresando, ¿ok? Sí, sí, yo quería hacer una pregunta. Dígame, Ana. ¿Se va a poder ahorita que no tengamos clases estar revisando los videos para estar repasando las clases? Claro, la plataforma y ese curso queda ya para ustedes. Cuando quieran ustedes volver a repasar, ahí quedan todas las clases, todos sus ejercicios. Si quieren volver a practicar con los ejercicios, ahí están, pueden resolverlos nuevamente. Ok, ahí están. Y ese curso ya queda guardado para ustedes. Dígame, Mayra. Bueno, yo personalmente igual siento que he aprendido bastante. Estoy dispuesta al siguiente paso, al siguiente módulo. Okay. Y quería preguntarle si usted nos podría recomendar alguna aplicación con la que se pueda practicar, que sea dedicándole tiempo. Dedicándole tiempo. Sí, no tengan miedo a dedicarle tiempo al inglés. Hay una que se llama Elsa. Elsa me gusta mucho, que yo incluso la uso en mi cell phone. Tengo también Duolingo, muy interactiva, muy bonita. Y si no quieren pagar, YouTube está llenísimo de maestros que les dan clases totalmente gratis. Solo busquen el tema en específico, vayan y repasen nuevamente todo lo que hemos visto. Ya tienen una idea de los temas de básico. Ahí están en la plataforma como la secuencia, que fuimos de lo más básico, por ejemplo, la pronunciación del el alfabeto, de los números, luego fuimos metiéndole el verbo to be, todo eso, pero esas dos opciones son buenas, YouTube, Elsa y Duolingo. Háganlo, métanle ahí. Thank you. You're welcome. Ahí tenemos también los comentarios de Celi. No, gracias. Katie dice, es normal sentirse un poquito triste. Don't worry. Así que para despedirnos, si pueden y si pueden, en serio, abrir su cámara ahorita, vamos a tomar una captura de pantalla para que les queden ahí las fotitos de quienes estuvimos en el módulo 1 y que lo hicimos. We did it. Estoy muy feliz de que hayamos finalizado y espero volver a tenerlos en un grupo para que sigamos. Okay, ahí están. Ay, qué bien. Vamos a tomar, ¿ok? Entiendo si no pueden abrir su cámara, ¿ok? 3, 2, 1, smile. Ahí está. Ok, les envié esta captura de pantalla al grupo para que les quede en Thank You Class. Gracias. Nos vemos pronto. Descansen mucho. Gracias, y pronto volvemos ya. Ahí queda igual el número. Teacher. Ahí queda de WhatsApp, cualquier cosa. Gracias. Si están con otro teacher en otro módulo, consúltenme. Yo voy a estar ahí disponible para ayudarles. Ok. Gracias.
Gracias. Okay. Un gusto, compañeras y compañeras. Bye-bye. Take care, class. See you. Bye-bye, Sally. Bye. Se cuidan. Bye-bye, class. See you. Bye. Bye. Hoy ya no nos queremos ir. Hoy no se quieren ir. Bye-bye. Take care. Good night. Bye.